Hola a todos, YouTube, soy Drologic y esta es la review del épico capítulo 412 de Fairy Tail. Si el anterior capítulo había sido bueno, ojito, porque este tiene mucha tela. Empezamos el capítulo con una portada que me ha encantado de Natsu y Lucy. Todo a color y bueno, también sale Happy, un perro y... Empieza el capítulo donde dejó el anterior con Mardigir cayendo, después de haber sido atravesado con la flecha de Grey. Y vemos como una vez ya en el suelo, Grey, bueno, su marca de Devil Slayer desaparece. Me imagino que será un poder que tiene aparte y lo activa cuando quiere. Me imagino, ¿no? A los que esperaban que fuera a llevar el tatuaje para siempre, va a ser que no. A mí también me hubiese gustado, pero... Bah, Grey está bien como es. Así que solo veremos esta marca cuando utilice los poderes de Devil Slayer. Entonces Grey le dice a Natsu que esto no ha terminado hasta que destruya a End, el libro de End. Y Natsu le contesta que no deben destruirlo, que Ygnil le ha pedido que se lo dé y que no debe destruirlo. Entonces Grey, con el libro de End en las manos, le dice a Natsu que no puede dejarlo escapar. Es el que creó a Tartaros, el que creó las maldiciones y el demonio más fuerte de Zeref creado para matarlo a él mismo. Y Natsu sigue con el tema de que le prometió a Ygnil que le entregaría el libro. Entonces vemos ahí como un choque de ideas y lo que yo pensaba que de repente, yo qué sé, pues lo típico, se iban a empezar a liar a hostias o algo de eso. Y de repente vemos como notan algo. Y Natsu ve como Face ha sido activada y como los puntitos en el mapa, que son los Face, se están activando poco a poco. Todos se lamentan, será el fin del continente, el final de la magia, el fin del mundo, etcétera, etcétera. Makarov dice que ya es demasiado tarde para usar al Lumen History. Demasiado tarde para liberar a Mavis, que sigue en la lágrima encerrada. Vemos casi uno por uno como todos los magos de Fairy Tail se van quedando sin magia. Vemos a Lucy hablar con Lisanna, plano del culo de Lucy... Lisanna en pelotas. Puto Giro Máxima, no se le escapa un capítulo sin fanservice. Te quiero, Giro Máxima. Entonces nos siguen mostrando como los Face se van activando y como los trenes dejan de funcionar, las luces se apagan, todo deja de funcionar, ya que todo en el mundo de Fairy Tail está impulsado por la magia. Es la fuente de energía de todo. Sirve para todo, es lo que utilizan para absolutamente todo. Y entonces vemos a Mardigir tirado en el suelo, diciendo que esto solo es el inicio. Y dice que la desaparición de la magia eventualmente se convertirá en vacío. Se convertirá en vacío y End revivirá alimentándose de esa energía. No sé qué quiere decir Mardigir con eso. No sé si ha acertado mi teoría de que con toda la magia del mundo va a revivir a End. Toda la magia que los Face absorban, o sea, la magia de todo el continente, renacerán a End. Qué narices, pero la cosa es que, pase lo que pase, End va a revivir y lo tenemos ya más cerca. Entonces Mardigir dice la última frase y yo creo que nos deja todos trastocados, porque tiene toda la razón. Cuando el Etherios más fuerte se levante, o sea End, los humanos ya no tendrán la defensa que siempre tuvieron, o sea la magia, ya no tendrán con qué pelear ni con qué defenderse. Así que cuando End aparezca, ¡buah!, ya veremos. Entonces vemos a Natsu lamentarse y bueno, mira para arriba por casualidad. Y bueno, lo típico, vas paseando y te cae una tecnología del cielo. No, en serio, o sea, momento súper épico, pero súper, 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 súper puto épico, loco. Muy épico. Muy épico. Vemos a tecnología estamparse contra el suelo, un dibujo bestial este capítulo, como siempre, chorreando sangre por la boca, por todos lados, cortes, heridas. Y la cara de sorpresa de todos. Es genial. Y en la siguiente página tenemos a Ygnil puesto sobre tecnología en plan pose triunfal, diciéndoles, humanos, no os rindáis. Y por cierto, vemos a un Ygnil bastante, bastante mal herido. Yo no quiero decir nada, pero Ygnil, yo creo que no... Ya lo dije, que yo pensaba que no iba a sobrevivir a esta saga. No creo que después de la pelea que haya tenido con tecnología pueda recuperarse así como así. Quizás tampoco muera, ¿no? Pero... Creo que ha quedado bastante jodido después de esa pelea. Y entonces en la siguiente página ya viene el momento re épico que revienta ya el puto capítulo. Revienta el epicismo, ¿vale? El sentido de lo épico. Y vemos al barco de Blue Pegasus intentando destruir los Face, pero no consiguen hacer nada. Entonces escuchan una voz que dice, moveros. Y se mueven. Y ven algo a toda velocidad acercarse y atravesar Face y destruirlo. Aparece Grandin. Y de repente... En el mapa de los Face, todos los Face empiezan a caer y vemos como aparece Grandin, Metallicana, los dragones de Stingy Rogue. Por cierto, el diseño de Metallicana es
una pasada, tío. Entonces Ygnil dice, los dragones que han liberado bailan sobre el cielo de Ysgar. ¿Cuántos años tendrán realmente los dragones para seguir llamando al continente Ysgar, que es como se le llamaba antiguamente? ¿Y por qué dice que los han liberado? ¿Estaban dentro de los otros Dragon Slayer, igual que Ygnil dentro de Nansu? No sé, nadie sabe de dónde han salido, pero me imagino que sí, ¿no? Porque si no, no tiene ningún sentido lo de que los hayan liberado. Me imagino que habrán salido de dentro de los Dragon Slayers, igual que Ygnil. Y Fairy Tail vuelve a mirar con ojos esperanzados hacia el futuro. Por lo menos el futuro más cercano. Ya veremos después, dentro de unos capítulos, lo que va a pasar. Han conseguido destruir los Fates y destruir a Tartaros. Y además tienen el libro de End en su poder. Además de haber vuelto a recuperar a los dragones que han vuelto a hacer aparición. Conclusiones. Capítulo épico que no me esperaba para nada lo que iba a pasar. No sé, sinceramente, pues me esperaba... No sé qué me esperaba. Pero me ha encantado la aparición de los dragones. Me ha encantado el diseño de los dragones. Y el siguiente capítulo se llamará El Libro de End. Quizás Ygnil le cuente a Natsu y a Gray más... Les cuente algo sobre... Sobre En, sobre su pasado, sobre su creación. ¿Quién sabe? Pero sabemos que Ygnil conoce a En. Sabemos que peleó con él y no lo pudo vencer. Por aquí tendréis mi vídeo de teorías en el que explico quién creo que es En y qué relación creo que tiene con Ygnil. Así que a esperar al próximo capítulo, capítulo 413, El Libro de En. Like, comenta, favoritos, suscríbete, comenta y like si quieres que salga el capítulo 413 ya. Ya, lo quiero que salga ya, no puedo esperar más. Así que bueno, esperar a que salga el capítulo de One Piece, que esta semana no ha salido.